pasando con los astros por estos días y cómo podemos estar preparados? Pues estas preguntas nos las contesta el invitado de Manuela en esta noche de Panorama. Así es, Mercurio se pone retrógrado. ¿Qué es eso? ¿Qué nos va a pasar a nosotros según la incidencia de estos astros, por supuesto, en el ser humano? Pues para eso estamos con un experto en el tema. Ustedes lo conocen, él es Ernesto Rodas. Bienvenido al Panorama. Gracias por acompañarnos. Mercurio tiene que ver con los contratos, todo lo que firmemos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque si firmamos algo en el ciclo del 30 de agosto al 22 de septiembre, que son aproximadamente 22 o 23 días, hay riesgo de que algo se interprete mal o algo quede mal. Si tú tienes programado casarte, es mejor que esperes unos días y reprogrames esa fecha porque no es la fecha ideal. Muchas cosas se podrían interpretar de una forma equivocada y la luna de miel pues se podría enredar. También hay otro tema muy interesante y es que en ese Mercurio retrógrado hay machismes. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la comunicación, con el manejo de información y con lo que decimos, porque podrían enredarnos en algo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese Mercurio retrógrado y la energía de Mercurio retrógrado en esa época específica. ¿Cómo estar preparados para evitar que de pronto alguna de esas cosas no tan positivas pues nos toque directamente a nosotros? Debemos de ser más cuidadosos en la comunicación, más cuidadosos en el manejo del dinero. Si vamos a sacar plata del banco, es mejor hacer una transferencia o buscar protección o lo que sea. Debemos de ser más cuidadosos en todo lo que hacemos. Perfecto. Ernesto Rodas, nuestro súper invitado hoy en Panorama. Y ustedes ya saben que nosotros también estamos en las redes sociales, en @ManuelaCRojas y en @ PanoramaCMI. Ahí los leemos muy juiciosos todas las noches. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.